Hola amigos y amigas, soy Fer y hoy voy a hablar de Diego Martínez, el DT que está al caer, todavía no firmó porque no se desvinculó Huracán. Ya voy a dar mi opinión de eso. Hace rato que no veníamos haciendo videos de Boca, no había material cuando fue lo de la elección de Riquelme, recuerdan que estuvo el temporal, con lo cual me costó volver a poner el canal en su lugar. Y también, bueno, quedamos afuera de todas las competencias, ¿no? ¿Quién no hubiera deseado hacer un análisis de la final contra el Manchester City? Que, bueno, terminó dando asco el Fluminense y todos saben lo que pasó. Pero, bueno, tenemos un DT al caer y demás. Antes les quería comentar que superamos 1000 suscriptores, los que yo siempre les pedía y las partes que a mí me salían en el video que más se salteaban, el de por favor suscríbanse, que estábamos a nada de llegar a 1000. Bueno, finalmente llegamos a 1000. Les voy a mostrar algo que hice para conmemorar este gran logro, la remera de los 1000 gracias. La verdad que, bueno, estoy muy, pero muy contento. No saben lo importante que es para mí que este canal se empezó de la nada. Yo no soy una figura conocida que arrastra un público, no sé, de Instagram o de lo que sea. Así que haber superado 1000 suscriptores es una alegría inmensa. Y le vamos a meter con todo en este 2024, que va a empezar con una Copa de la Liga, que después de mitad de año va a ser este torneo espantoso de 27 fechas. Tenemos Copa Argentina y tenemos Copa Sudamericana y un montón de, bueno, imagino otras cuestiones como por ejemplo el técnico. No tenemos DT, sabemos que Riquelme quiere a Diego Martínez. Ya está prácticamente, ¿no? Pero falta que se oficialice, ¿no? No sería el primer caso en la historia de algo que está a punto caramelo y después se cae. Creo que Chilaver tenía fotos con el buzo de Boca y de y Guillermo Barros Schelotto tenía fotos con la remera de San Lorenzo. Entonces, bueno, frenemos, pero en principio Riquelme, presidente electo con 16 mil millones de votos, la verdad no recuerdo ahora cuánto sacó. Bueno, finalmente ganó, va por Diego Martínez, que, a ver, viene de Huracán, pero así como al pasar menciono, estuvo en Tigre, raro, ¿no? Que todo lo que gira alrededor Riquelme, si no viene de Tigre, estuvo en Tigre, como por ejemplo también Hanson. Y bueno, no sé, sé que él estuvo en Tigre, después pasó a Huracán y bueno, finalmente él quiso renunciar, cortar el vínculo, porque sabía que si Riquelme ganaba, venía a Boca. A ver, yo voy a dar mi opinión de lo que a mí personalmente me parece Diego Martínez. Me parece que es como le pasaba a Riquelme. Vieron, anda a aprender a otro lado. Riquelme, yo dije, estos 4 años que han sido bastante lamentables en cuanto a idas de jugadores, quilombos, problemas de todo tipo, echaron al capitán Cali Izquierdos, que podría estar jugando mal, pero nadie merece que lo echen por la puerta de atrás. Bueno, después de todos esos quilombos, esperemos que ahora Riquelme haya aprendido a ser dirigente y estos 4 años de acá a los próximos, él hubiera aprendido. Entonces yo lo que decía en su momento era, Riquelme, anda a ser dirigente a Tigre o Argentino Junior y no aprendas en Boca, que fue lo que pasó. Y este lo mismo, ¿viste? Sí, qué sé yo, parece el DT del momento. Hay que decir un poco eso también, ¿no? Es como que cualquiera que se queda sin técnico, Independiente no tiene técnico, Diego Martínez. Racing no tiene técnico, Diego Martínez. Bueno, y así. Entonces a mí me parece que no dirigió un grande todavía. Me dirán, ¿y cómo? Como sabés si va a dirigir bien un grande si no le das la oportunidad. Bueno, esto es Boca, ¿sí? O sea, está todo bien, me encanta la historia de vida del tipo, estuvo en las inferiores de Boca, copió, o mejor dicho, se trajo mucho concepto del Barcelona de la mejor época, estuvo en todas las categorías, la D, la C, la B, ascendió a Tigre, estuvo en primera, todo, pero bueno, a mí me hubiera gustado que, no sé, hubiera tenido un paso por Racing, por ejemplo, por San Lorenzo, un año, y ahí veíamos
qué pasaba, digamos, ¿no? Es como que ahora de repente esto no es huracán, con todo respeto, y no lo hablo de ser chico, ser grande, hablo de la magnitud. Boca es inmenso. Qué sé yo, técnicos, por ejemplo, Falcioni pasó de Banfield a Boca y la verdad que le fue bien, pero previamente había dirigido Independiente. Alfaro, ponele que tuvo un ciclo aceptable, qué sé yo, había dirigido San Lorenzo. Russo, ni hablar, bueno, Bataglia, Ibarra y Almirón son, bueno, Almirón de hecho había dirigido San Lorenzo y había dirigido Independiente, pero Almirón fue el peor error en la historia de Riquelme. Y bueno, quedó acéfalo, todos sabíamos que Ron no iba a seguir. Riquelme hace rato ya que se viene diciendo que Diego Martínez es el elegido o que gusta a Riquelme. A mí me parece que, qué sé yo, lo tengo que decir hoy, mañana ganamos algo y capaz que es algo como con Chiquito Romero pidiendo la bandera, pero a mí me parece que Diego Martínez es más de lo mismo. A ver, ¿cómo puede ser que todavía no haya técnico y ya se esté nombrando a Bota, se esté nombrando a Zenón, se esté nombrando cuál es el otro, Vanega y demás? Son todos jugadores que el tipo no eligió, como en su momento le pasó a Almirón, bueno, Almirón no, pero a Russo, que le trajeron a Cardona, a Briasco, a Rolón, y los tuvo que poner y desarmó el equipo. ¿Se acuerdan que había una falencia en ese momento? Y se los trajeron para los partidos de contra los que nos contra Mineiro, que se armó el tole-tole. Y el equipo también queda un poco desarmado por esos jugadores. Bueno, acá me parece lo mismo, ¿no? Me imagino un tipo que no va a sacar a Paul Fernández del equipo, no va a sacar a Fabra del equipo. Fabra, andate de Boca, ya está. Estás en las fotos de todas las derrotas y todos los fracasos de Boca del último tiempo, está Fabra. No puede ser que Fabra se quiera quedar. Entonces vos traes a Diego Martínez, que va a hacer jugar a Paul Fernández, va a hacer jugar a Fabra, seguramente Cavani sea número puesto, y Cavani, qué sé yo, para mí tendría que ser suplente, si no está rindiendo, pero bueno, más allá de eso, viste, tiene un perfil de, viste, el techito a dos aguas, el declarar, y bueno, qué sé yo, como que da serio, no sé, Bakari, que tiene cara de recién despierto, pareciera que no da serio. Yo hubiera preferido a Bakari, ni hablar que yo hubiera traído a Sampaoli, pero bueno, es una discusión que siempre tenemos en los comentarios y que, bueno, a mí me parece que el tipo, cada vez que él está sin laburo y Boca se queda sin DT, espera hasta que Boca tenga DT y después consigue laburo. Se muere de ganas de dirigir a Boca, pero bueno, no le van a dar una oportunidad. Ahora es Diego Martínez. Pensaba yo la otra vez, dije, tuvimos un técnico por año, empezamos con Russo, después Bataglia, después Ibarra, después Herrón, después Almirón. Bueno, Herrón si querés, no, pero ponele Russo, Bataglia, Ibarra y Almirón. Bueno, acá tenés a Diego Martínez y quiénes serán los tres siguientes, ¿no? Está bien, yo en esta no le caigo a Riquelme porque se hablaron 500.000 nombres que son colocados, que es Fernando Redondo, que no sé quién, que esto, que lo otro. Riquelme dijo, yo asumo y el lunes yo gano y el lunes digo quién va a ser el DT, y no lo hizo, pero bueno, se desvinculó Diego Martínez de Huracán y está al caer, tengo entendido que debe dinero a Huracán y que no se puede anunciar en Boca porque sería que tenés que abonar una multa, imagino, sería un castigo para Boca anunciar un DT que tiene vínculo con otro equipo. No sé cuándo se va a anunciar, hoy es 20 y pico, ya la semana que viene empieza la pretemporada, de hecho se pospuso la pretemporada una semana más para que este bendito Diego Martínez llegue a Boca. Otra vez le choreamos un técnico Huracán, como pasó con el profe Alfaro. Y de Diego Martínez, en general, ¿qué tengo para decir? Y qué sé yo, yo la verdad, muchos, si tienen un equipo del ascenso, lo conocerás, si sos hincha de Ituzaingó, de Estudiantes de Buenos Aires. Yo la verdad que le presté atención a partir del Tigre de la B. Recuerdan que Tigre se va a la B de la mano de Gorosito después de, bueno, termina el torneo, se va a la B y juega la final con Boca y la gana. Es en 2019, que justamente estaba Alfaro. Y en la B estuvo deambulando ahí Gorosito y después lo reemplazó Diego Martínez y después lo ascendió. Ese equipo creo que jugaba bien, por lo menos estaba establecido.
Después se fue desdibujando mucho y se terminó yendo. Quedó un montón de tiempo sin trabajo, también se hablaba de Boca y sin embargo terminó en Huracán. Qué sé yo, yo no sigo los partidos de Huracán como para saber cómo le fue al tipo. Yo sé que lo salvó del descenso. Tengo que decir que más allá de que es un logro, son 27 equipos y desciende uno. Si yo me está diciendo, son 27 equipos y descienden 7, lo salvaste, te felicito, pues desciende uno. Y qué sé yo, y sos Huracán, qué mal, ponele si querés, es un séptimo, octavo grande que sé que presta a la discusión, pero ponele que es así y te tenías que salvar. Yo el único partido que vi fue el 5-3 contra Racing, que me parece que por lo menos el equipo atacaba. Después, la verdad, desconozco, sé que este tipo es un DT de los ofensivos, de los nuevos, de los pase a la pelota, vieron de salir jugando y qué sé yo, viste, yo creo y soy un convencido de que en Boca vos podés jugar como vos quieras porque tenés a los jugadores, no vengan con esa de no, en Boca no podés salir jugando, no sé, pues lo tenés a Valentini. Valentini tiene entrenamiento de europeo, tiene máquinas europeas, tiene pelotas de lo mejor, tiene los mejores centros de entrenamiento. Y si no, vos podés traer uno que juegue con los pies. No me vengan con no, no tiene plantel para la idea. En Boca lo podés conseguir. Qué sé yo, habrá que ver. Dos cosas tengo para decir de Diego Martínez. Primero, que Riquelme tanto que cuestionaba y tanto que decía. A partir del 2019 volvimos a ser un club de fútbol y demás, va a buscar a este tipo que fue técnico de Boca contratado por Angelici y que laburó con Coqui Raffo. Entonces, que es contradictorio el discurso, ¿viste? Riquelme se tendría que haber hecho otra cosa porque así es como que vos decís, no, todo lo que hicieron en esa gestión no sirvió y voy y busco un técnico que de inferiores o de lo que sea lo contrató la otra gestión. Entonces, joda. Qué sé yo, a mí me parece que el tipo se encuentra con la oportunidad de su vida, ¿no? Creo que él sabía que iba a ganar Riquelme, todos lo sabíamos, y bueno, renunció y ahora evidentemente se está esperando que se solucione esto, pues si no, vamos a arrancar la temporada con Errón. Y lo otro que quiero para decir es que tiene Diego Martínez más presión que mi abuela después de comer un sándwich de jamón crudo. Porque sí o sí, y esto puede que sea así, yo estoy convencidísimo, el tipo tiene que ganar la Sudamericana, no hay otra manera, o sea, Diego Martínez tiene que ganar la Sudamericana, no hay manera que se te escape la Sudamericana, no hay manera. Yo creo que si ganamos la Sudamericana, me siento y digo, hola amigos, amigas, soy Fer, ganamos la Sudamericana, listo, es más que una obligación, es una cosa canónica, evento que tiene que suceder sí o sí. Yo creo que al no haber Libertadores, siempre pensé que la Libertadores es muy difícil, de hecho las últimas tres finales consecutivas las perdimos, pero tenés que ganar la Sudamericana, Huachipato, Sport Huancayo, Deportes Piarírí y todos esos equipos de mierda que parecen un alias de Mercado Pago. Clasifican a la Sudamericana y después te es algún que otro brasileño y vas a tener seguramente los terceros de cada grupo, que a veces te puede pasar que quién juega la Sudamericana, la Libertadores, no tengo acá la lista, pero Central, ponele, no le dio la nafta para clasificar a octavo, bueno, te baja y anda rollito a ganarle a este central afilado, más allá de perder la final con River, trata de ganarle un cuarto de final de Sudamericana. Pero este tipo está obligado, lamentablemente Diego Martínez tendría que figurar en Wikipedia 45 años, apodo Gigoló, palmarés o torneo ganado, o sea, ascender a Tigres, el campeonato ya ni sé cómo se llama. Se llama Primera B, B Metropolitana, B, bueno, no sé, Primera Nacional, se llama, bueno, ganar la B Nacional con Tigre y ganar la Sudamericana con Boca, ya debiera estar, ya habría que ir poniéndole el tallado a la Sudamericana, pues no se puede escapar, sería una vergüenza histórica que Boca quede eliminado, no, bueno, fase de grupo, no quiero ni pensarlo, tiene que renunciar antes que termine el partido, pero en un semifinal no puede quedar eliminado con Huachipato, con todo respeto, con Deportes Iquique. No, no podés. Entonces, yo creo que tiene un poco el tipo esa presión
Y bueno, qué sé yo, ponele si querés esta Copa de la Liga. A mí me encanta este formato de Copa de la Liga, es cortito, después tenés playoff a partido único, entonces está genial. El campeonato largo es un embole, tenés 15 punteros, porque el que empezó primero a las 5 fechas, de la fecha 5 a la 10 es otro, de la 11 a la, no sé, 22 es otro, en la 23 es otro, en la 24 es otro, y si no te pasa como con River, que sale campeón faltando 16 fechas y jugás al pedo. Bueno, puede que la Copa de la Liga no la ganás. Tenés que pasar, tenés que ganar la Sudamericana. Yo sé, la final de la Sudamericana ahora es a fin de año, pero no hay manera que se le escape. Entonces, vos decís, bueno, qué sé yo, tiene contrato un año. Tenés tanta confianza en el tipo que le das contrato un año, dale contrato a dos y decís, mirá, voy a darle 2 años porque quiero que sea el técnico en la Libertadores 2025. Qué sé yo, a mí me parece que, bueno, mirá, trabajá, pero hasta ahí. Me imagino que está obligado a ganar la Sudamericana, no sé si la Copa de la Liga, la Copa Argentina, siempre son partidos en los cuales si ganás, chiquito sale así en el diario, y si perdés, te eliminó Quilmes de Barrio Nuevo o esos equipos. Y después, no sé, yo creo que lo que buscan lograr o lo que todos esperamos que Boca juegue bien, tenga un estilo de juego. Y no un Boca aburrido, un Boca que duerme, un Boca que pasecito, pasecito y pase para atrás, o pelotazo y salí corriendo uno y que tire un buscapié y que otro la emboque abajo del arco. Bueno, a mí me parece que eso debiera de ser el eje central de este año, del 2024. Pero ya sabemos, como decía, Boca tiene una magnitud imponente. O sea, el tipo tiene las mismas obligaciones que Javier Milei prácticamente. Es mano a mano ese presidente de la Argentina, ser DT de Boca. Yo creo fervientemente eso. Y después, con respecto a los jugadores, y qué sé yo creo que la base está, Chiquito Romero va a jugar, Advíncula va a jugar, será Figal con Rojo, si Rojo se va, cuando no, o sea, Rojo, si no está lastimado, está expulsado y ahora parece que se va. Bueno, traerás uno ahí medianamente bueno. Fabra va a seguir jugando, Paul Fernández Medina va a seguir jugando, X Fernando imagino que va a ser número puesto con este tipo, el Colo Barco jugará, si no ahí tenés Hanson, ponele, y después tenés a Cavani con Merentiel, Benedetto no creo que vaya a ser titular, entonces la base tenés, habrá que ver si traes, qué sé yo, Vanega, y Vanega está entero, te puede reemplazar a Paul Fernández, ponele, y puede generar más juego. Yo a Vanega le dejo las puertas abiertas de Boca porque el tipo, quieras o no, es uno de los últimos campeones, es uno de los últimos vigentes de la que ganó la Copa Libertadores de 2007. Entonces, ya sé, pasaron 18 años, 17, bueno, puede volver a Boca, hay que darle la oportunidad. Por ahí, vos lo ponés en una pata 15 minutos y te dio dos asistencias de gol, que sería lo ideal, y bueno, entonces está bien traído. Pero por ahora, obviamente que no hay nada oficial, pero bueno, yo creo que muchos diferentes no van a venir. Sigue Riquelme, con lo cual va a seguir este mercado de pases siempre falopa, de Víctor Ramírez, ya ni me acuerdo cómo se llama, de Briasco, de Rolón, de Orsini, y puedo dar miles más, Roncaglia, Pulpo González, que se fue y no se enteró nadie. Y bueno, y si viene Zenón, sí, Zenón. Qué sé yo, salvó a Unión del descenso, anda a la cancha de Boca a jugar de local perdiendo 2-0, a levantar un partido por la Sudamericana, no es lo mismo. Rubén Botta está de vuelta, más allá de que tuvo un buen campeonato, no deja de ser un tipo de 30 y pico años que el físico le da hasta un punto. Después, qué sé yo, alguno bueno, vieron siempre ese Riquelme, va a traer una figura y no sé qué, bueno, no sé, una figura de porcelana va a traer. Pero bueno, un poco esa es mi opinión de Diego Martínez. Por supuesto que yo quiero que Boca gane siempre, pero no sé si es DT para Boca. No me gustó para nada unas declaraciones que tuvo contra Sarmiento. Fue a jugar con Tigre a la cancha de Sarmiento y le escondieron las pelotas. Que Sarmiento, ¿qué te puede hacer más que esconderte las pelotas? No es River. Y él salió a decir, hoy jugar la antítesis de fútbol, nosotros somos todo lo opuesto a meternos atrás, bueno, pará, loco, no tenés,
tampoco es que con Tigre hiciste historia, jugaba bien hasta ahí, Huracán jugaba bien hasta ahí, y del ascenso no tengo ni puta idea, no me voy a poner a ver los partidos de Ituzaingó para hacer ese tipo de té para Boca o no, pero esas declaraciones de Cancherito en Boca no. Así que hay que ver si lo veremos seguramente con el techito a dos aguas, vestido azul, con la musculosa rosa fluorescente como usa. Y esperemos que pueda hacer jugar bien al equipo, más allá de que sabemos que estamos en Boca, la presión de no haber ganado la Copa Libertadores y de ni figurar en esta, podrían dejarle al tipo cierta tranquilidad para trabajar, pero como dije, no podés perder contra Deportes Iquique, entonces como ahí la manta corta y la manta larga, ¿no? Obligaciones tiene, esto es Boca, y más allá de que haya dirigido las juveniles. Hay que ver si viniendo de Tigre, de Huracán, lo forjaron para Boca. No, no, no lo sé. Batalla y Barra ganaron, pero no pueden hacer jugar bien al equipo. Almirón ni que hablar. Bueno, esperemos que este tipo también, ¿no? Si llega a hacer jugar bien al equipo y no gana nada, no va a servir. Y si gana con lo justo y hace mal los cambios, pero sigue pasando, vamos a estar como Almirón. Entonces nosotros tenemos que hacer un mea culpa y admitir que es difícil que vuelva a la regularidad Barros Schelotto, que dicho sea de paso, te voy a decir, también Barros Schelotto un año no jugó Libertadores ni Sudamericana. Y bueno, entonces así logró. A ver, vos no tenés, por ejemplo, Diego Martínez no tuviera Sudamericana. Bueno, estás tranquilo, sabés que el campeonato lo ganás. Acá tenés, estás prácticamente obligado a ganar la Sudamericana. Guillermo estuvo todo un año sin Libertadores ni Sudamericana. Armó un buen proyecto y después llegó al equipo hasta la final, pero como digo, no estaba la presión esta de la Sudamericana, que por ahí nadie la tiene presente, pero anda a quedar afuera con el Rayo Guayán o esos equipos, te la regalo, no quisiera ser Diego Martínez ahí. Amigos, les muestro una vez más mi consagración, hemos llegado a 1000 suscriptores, la verdad que les agradezco un montón, me han dejado en los comentarios que algunos me venían siguiendo, que eran mi suscriptor número 15 o 16. Arrancamos allá por octubre del 22, y estoy muy, pero muy contento de haber superado 1000. Seguimos creciendo y creyendo. Somos más de 1100, pero vamos a seguir, no nos vamos a dormir en los laureles. Y quiero más, 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 más. Así que les pido que se suscriban, que comenten, que pongan like y que recomienden al canal a un amigo. Déjenme en los comentarios. ¿Qué les parece la llegada de Diego Martínez a Boca? ¿La bancan? ¿No la bancan? ¿Tenían uno escondido ahí, un as bajo la manga? ¿Hay uno libre que, por ejemplo, Heinze, que vos hubieras dicho yo, Heinze lo traigo para Boca? Bueno, justifiquen su respuesta y, como les digo siempre, los comentarios es el espacio de terapia para ustedes. Muchísimas gracias por ver.